Hello everyone, how are you? Well, in this lesson, we are going to see a very important grammatical aspect for us in English, the present simple tense. First of all, we are going to see the uses of the present simple. Then we are going to see the structure of the present simple. And finally, we are going to see the rules for adding s to the verbs when they are used with he, she, and it. That is to say, the third person singular. Let's begin. Bien, vamos a empezar la clase de hoy hablando sobre un aspecto gramatical muy importante en inglés, el cual es presente simple. La clase se va a dividir en tres. En la primera vamos a ver los usos del presente simple. Después vamos a ver las estructuras del presente simple, o sea, cómo formamos oraciones usando el presente simple. Y finalmente vamos a ver las reglas para agregar s a los verbos cuando se los utiliza con la tercera persona del singular, o sea, con he, she, and it, él, ella o it, que se usa para las cosas, animales o objetos. Let's begin. Let's start. The uses. We use the present simple to refer to habits or things which happen repeatedly. For instance, I go to school from Monday to Friday. He plays football at the weekend. The second use, to refer to permanent situations. I live in Catamarca. My father works in a bank. The third use, to talk about general statements of truth. The sun rises from the east and sets in the west. The water boils at 100 degrees Celsius. Bien, acá tenemos los usos del presente simple. El primer uso es para referirnos a hábitos o cosas que suceden repetidamente en nuestras vidas. O sea, hablamos de rutinas que hacemos todos los días en nuestras vidas. Por ejemplo, voy a la escuela de lunes a viernes. Es un hábito, es una rutina que tenemos cuando tenemos clases. El segundo ejemplo, él juega al fútbol los fines de semana. En este caso, podemos ver que solamente él va a jugar fútbol los fines de semana. O sea, no hablamos de que juega fútbol durante la semana. Es un hábito que él tiene, es este de jugar fútbol solamente los fines de semana. El segundo uso, para referirnos a situaciones permanentes. El ejemplo que tienen ahí es, yo vivo en Catamarca. Bueno, yo soy de La Rioja, pero vivo en Catamarca. Entonces, el hecho de vivir en Catamarca es una situación permanente para mí. Al menos por ahora no pienso mudarme, entonces es una situación permanente. My father works in a bank. Mi padre trabaja en un banco. Es una situación permanente para mi padre. Hasta que se jubile, él va a trabajar en el banco, entonces por eso hablamos de una situación permanente. El tercer uso se refiere a verdades generales, hechos referidos a, más que todos, a la naturaleza, ¿sí? Facts, cuando hablamos de facts, hechos verídicos, ¿sí? Referidos a la naturaleza, algo que no podemos cambiar. Por ejemplo, the sun rises from the east and sets in the west se refiere a que el sol sale del este y se pone en el oeste. The water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a los 100 grados centígrados. Allí tenemos, esos son verdades generales, ¿sí? O hechos, ¿sí?
¿Sí? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo hablo de que el agua hierve a los 100 grados centígrados o que el sol nace en el este y se pone en el oeste, son verdades generales de la naturaleza. O sea, quiere decir que acá en Argentina, en Brasil, Italia, Chile, Ecuador, donde sea, va a suceder esto. No lo puedo cambiar. ¿Sí? Bien, esos son los usos. Por ahora vemos tres, que son los más frecuentes en presente simple. Ahora vamos a pasar a la estructura. ¿Cómo usamos el presente simple teniendo en cuenta estos usos, pero armando oraciones? ¿Sí? Vamos a ver de tener presente algunas cositas ahí. Ok, let's go to the structure.